Hola gente, ¿cómo están? Y sí, vamos a estar hablando de Josep Guardiola, es Pep Guardiola el mejor entrenador del mundo vamos a estar analizándolo, vamos a estar platicándolo vamos a estar comparándolo con entrenadores muy tops, entrenadores como Zidane entrenadores como Mourinho, entrenadores como Luis Enrique, entrenadores como Klopp, pero antes de platicar de absolutamente todo, les quiero pedir que se suscriban, estamos tratando de llegar a esos 200 suscriptores y necesito de su ayuda, entonces sí, vamos a empezar, ¿qué les parece Josep Guardiola como entrenador? ¿Es un buen entrenador? ¿Es un mal entrenador? ¿Qué les parece? Para mí es el mejor entrenador de la historia del fútbol. ¿Por qué? No solo por cómo juega, no solo por lo que ha ganado, es la manera en la que lo ha hecho. Especialmente si nos vamos a ese Barça, si vamos a ese Barça que ya sí que todo el mundo me va a decir, sí, pero tenía Xavi, sí, pero tenía Iniesta, tenía Messi, tenía Ronaldinho. Aunque Ronaldinho, obviamente, no lo ocurrió. Pero Pep fue el que acomodó. Tenía todas las piezas, pero él fue el que acomodó a cada pieza en su lugar. Él fue el que agarró y puso todos en una línea perfecta para ser el mejor Barça de la historia, para ser el mejor equipo de la historia, el equipo con mejor juego, el equipo con mejor posesión. Entonces, para mí, Pep Guardiola, simplemente por esa etapa del Barça, ya tendría los méritos suficientes para ser el mejor entrenador de la historia. Pero no en base con eso, no conforme con eso. Se fue a Alemania, ganó absolutamente todo y y bueno solo le faltó ganar esa Champions League esa Champions League que por eso mucha gente lo critica mucha gente dice no Pep Guardiola no puede ser el mejor entrenador del mundo porque le hace falta esa Champions y a mí es que la verdad no me importa no me importa que gane una Champions esa Champions para mí no hace la diferencia no hace la diferencia entre ser el mejor jugador de la historia y ser un entrenador me eh, mediocre muchos madridistas especialmente lo comparan con Zidane dicen no Zidane es un ganador porque Zidane ganó un triplete tres Champions seguidas y eso dicen que Guardiola no lo, pudo, no lo pudo ganar. Aunque si lo comparas también, puedes decir que Sidán no ha ganado un triplete y no, ajá, un triplete. Y Guardiola ganó el sextete. Y entonces creo que ahí es donde es la diferencia. Y Guardiola ganó dos Champions en tres años. Ganó tres ligas. Y el Madrid es verdad que ganó tres Champions. Hay que darles mucho mérito por eso. Pero dos de esas tres Champions en la liga quedó en cuarto lugar. Estaban tirándose. Estaban Dando vergüenzas, pasando humillaciones contra el Barça. Entonces, yo ahí donde marco la línea, ¿no? Que la manera en la que jugó el Barça de Pep Guardiola, la manera en la que hizo las cosas, es que ahí es donde se marca la diferencia con todos los entrenadores. Klopp, que a mí Klopp es un entrenador que me encanta, se me hace un muy buen entrenador. Pero creo que el fútbol, el estilo de juego de Klopp y de Pep Guardiola, aunque Klopp creo que lo ha cambiado en los últimos años. Especialmente este año y el año pasado creo que ha sido un Liverpool totalmente diferente, muchísimo más ofensivo. Entonces ese ya sí es un club para mí muy diferente. Pero antes creo que el club era un poco más defensivo, que le gustaba jugar un poco más, no tan al ataque como lo, como lo hace ahora. Entonces simplemente por eso y también por lo que ha ganado, porque aunque es verdad que el club ha ganado esa Champions con el Liverpool, a mí creo que por esa espinita creo que bueno hasta el mismo club lo ha dicho en muchísimas ocasiones que si no es por guardiola él tendría seguramente más títulos tenía más tendría más premiers tendría más bundesligas entonces hasta el mismo club ha dicho que pep guardiola es el mejor entrenador del mundo y también es que si lo comparamos ahí simplemente por eso por juego por lo que dicen los otros entrenadores hasta el mismo sidán lo decía sidán te decía es que guardiola es el mejor entrenador de todos sidán Club, todos te dicen lo mismo, y es que para mí, es que lo es, es que lo sabe absolutamente todo, es que lo tiene todo muy pero muy bien medido, y la verdad es que ya es hora. Ya es hora que el Barça, ya es hora que el mundo del fútbol le digamos, le regale, le dé una Champions League. Si le toca ganarse una Champions League, al bueno de Pep, por todo lo que nos ha hecho disfrutar, por todo lo que nos ha hecho vivir. Tanto los amantes de fútbol como hasta los que no les gusta tanto el fútbol, te han acabado en decir: ¿sabes qué? Es que el, el equipo, el fútbol que hace el Pep Guardiola es muy, pero muy bueno, es top. Entonces, simplemente por eso Pep Guardiola se merece. Se merece una Champions fuera de Barcelona, para que sus críticos, sus haters, no tengan ese argumento. Ya no te van a poder decir: Es que Guardiola no ha ganado la Champions fuera del Barça. Entonces, por eso quiero que la gane Pep, por eso quiero que la gane. Creo que se la merece, si hay un entrenador en el mundo que se la merece, es Josep Guardiola y Sala. Veremos, veremos si es capaz de vencer al, primero al Real Madrid y luego al Liverpool o al Villarreal, el ganador de esa semifinal. Veremos qué acaba pasando, pero pase, como, pase lo que pase. Ya saben que aquí, más que resultadistas, somos analizamos el partido, el juego. Vamos a analizar absolutamente todo y eso es lo que nos analizamos aquí. Entonces, simplemente por el, por el estilo de juego, por el juego, por el fútbol. Por eso me quedo con el entrenador Josep Guardiola y Sala. Pues, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, suscríbanse, déjenme los comentarios para ustedes quién es el mejor entrenador del mundo. Y si ya, no es mucho pedir, suscríbanse. Estamos tratando de llegar a esos 200 suscriptores y necesito de esa ayuda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.